Hola, bienvenidos al curso de Algoritmia en Python. Estamos en la práctica 4, haciendo el ejercicio 1, imprimir una lista de números. En este ejercicio lo que queremos es que el programa le esté pidiendo al usuario una serie de números hasta que el usuario pone la palabra fin y después se devuelva una lista con todos estos números. Este ejercicio es bastante sencillo. Voy a crear un archivo que voy a llamar P04 ejercicio 01 y lo voy a hacer utilizando funciones. Para ello, lo que voy a hacer es primero obtener la lista. Lista es igual. Voy a presuponer que la función ya existe y voy a poner introduce int list. Introduce una lista de números enteros. Y después lo que quiero es imprimir esa lista. Pues print lista. Solo me queda hacer la función introduce int list. Para eso la creo, la he puesto en inglés el nombre para que sea el nombre más cortito. Lo primero que tengo que hacer es crear una lista vacía en la cual voy a ir añadiendo elementos a medida que lo vaya introduciendo. Y cuando termine el programa, debo devolver esta lista. Pero entre medias tengo que ir rellenándola. De tal forma que voy a inicializar la cadena a vacío y mientras esa cadena sea distinto a fin, pues voy a seguir aceptando números. Si la cadena no es igual a fin, pues lo que voy a hacer es convertirlo a un entero y añadirlo a la lista. Lo puedo hacer todo en un paso, simplemente haciendo esto. Y ya tendríamos el programa realizado. Introduce un número, el 3. Introduce otro número, el 4. Introduce un número, el 24. Solo cuando apriete fin, pues se acaba el programa y me imprime la lista. El ejercicio tiene una segunda parte y es qué pasa si introduzco un número de coma flotante o un texto que no sea fin. ¿Cómo podemos controlar este problema para que solo se introdujera números enteros? Pues tratando las excepciones. Yo puedo decir que si el usuario introduce aquí algo que no sea un entero, pues bueno, vamos a probarlo. ¿Qué ocurre sin modificar el programa? Y si yo meto aquí un número, lo hará bien, pero si introduzco una palabra que no es fin, pues me saldrá este error tan feo. Lo que queremos es que se recupere el programa y siga introduciendo números. Entonces, yo lo que voy a hacer es que capturar esa excepción, que es un value error, y cuando tenga capturado ese error, pues imprimir un mensaje de error diciendo que el usuario ha introducido mal los datos. El dato introducido no es un número entero. Por favor, vuelve a introducirlo o escribe fin para terminar.
Como es una cadena muy larga, pues voy a dividirla simplemente así. La cuestión es que quiero que salga por la... Como es un error, quiero que salga por la salida de error. Para que salga por la salida de error, tengo que importar from sys import stderror. Y en vez de imprimir por defecto por la salida estándar, pues le digo que el fichero que tiene que sacarme es la stderror. Si ejecutamos, le voy metiendo números, le meto 1 con decimales, me dirá que hay un error. Aquí me he equivocado, tendría que ser con una R. Voy a ejecutar un 3, un 3,2, pues me da, me imprime ese mensaje de error, pero me deja seguir introduciendo números, un 5, un 24. Si pongo una palabra, me volverá a aparecer este mensaje de error y solamente cuando yo aprieta fin, pues me saldrá la lista con los elementos válidos, no con los inválidos. Y ya tendríamos el primer ejercicio terminado.